el esfuerzo, el trabajo. Me estoy yendo, o sea, yo me fui, yo me estoy explotando, ¿verdad? Estoy complicado, así. Esta mujer le dije, es una lámpara, y puedo desarrollar. Gracias, gracias. ¡Wow! Descubrimiento, una actriz. Jodido, hermano, morena, un joven golpeado, y este güey está enamorado. Y me acuerdo que, cuando te hablé mucho, alguien se me chacoteó. ¿Qué tal, amigos de La Risa Personas? Televisa va con todo, con Tierra de Esperanza, que tiene grandes sorpresas. Vamos a conocer al elenco y todo lo que pasó aquí. ¿Qué tal, amigos de La Revista Personas? Estamos en el estreno de Tierra de Esperanza y estoy con su protagonista, guapísima Caro Miranda. ¿Cómo estás? Muchas gracias, mi amor. Muy bien, muy contenta, muy emocionada por este estreno. Ya quiero verlo en pantalla. Oye, platícanos de tu persona. María Teresa es una mujer que es citadina, es empresaria, es muy estudiosa y de pronto pierde todo de un día para el otro y solamente le queda una tierra que salvar, que es la de su madre. Así es que se enfrenta con un mundo totalmente nuevo, que ahí encuentra familia, amigos, amor, pasión, de todo. Oye, ¿cuál ha sido el reto más fuerte con este personaje? Híjole, todo. Todo, la verdad es que María Teresa está llena de emociones, le pasan muchas cosas todos los días, y sobre todo el estar sacando adelante la hacienda, tu vida y todo lo que tienes que hacer, esa es una de las cosas más bonitas. Oye, aparte del clima que está en Mérida, ¿cómo se hace? Oye, grabar a 46 grados de sol a sol en el exterior no es fácil, realmente ha sido una gran labor de todos, no solamente mía, del crew, de los camarógrafos, de los cablistas que están ahí sudando 24/7. Creo que va a valer la pena porque, como ustedes pudieron verlo en pantalla, tiene unas locaciones espectaculares que así cualquier persona se aguante el calor. Espero que sí, de verdad, todos mis personajes que he tomado, siempre los decido a partir de eso, que sean mujeres fuertes, emprendedoras, luchadoras, que sean líderes, que sean batutas en la vida y sobre todo darle ánimo, porque esto la televisión lo ha pasado hace pocos años, pero ha pasado en el mundo todo el tiempo. Las mujeres somos fuertes, somos cabezas de familia y llegarle a toda esta gama de personas, de mujeres que están luchando en su casa, me llena de orgullo regalarles un pedacito de ficción para que vean que todas estamos con ellas. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Oye, platícanos de tu personaje. Pues mi personaje es este Aldo Cisneros, es el prometido de María Teresa, Carolina Miranda. Es un personaje que pues trae muchas sorpresas, es sumamente ambicioso, es muy divertido en algunos momentos, pero pues es capaz de lograr lo que sea, y de hacer lo que sea por lograr sus objetivos. Y pues ahí lo van a ver en la estructura, en la historia. No les voy a contar más porque si no les voy a vender todo, pero pues estoy muy feliz de estar aquí. Es una gran producción, agradecido con Televisa, con El Güero, con toda la gente. Estamos en un ambiente muy agradable, muy ameno, muy bonito, y pues gracias. Las locaciones, pues bueno, fuimos a Mérida, Yucatán, increíble lugar, la energía impresionante, una gente muy bonita, la comida ni se diga. Mucho calor, sí, pero soportable, o sea, lo normal. Mi personaje se tenía que vestir mucho como de traje y eso, y en algunos momentos sufrí, pero pues estoy acostumbrado porque yo vengo de clima de playa y la pasamos súper bien. Fue una locación increíble, unas haciendas maravillosas, estar en contacto con la naturaleza, con animales, con vacas, con cerditos, con caballos. Gracias, la verdad es que estoy muy contento y es una noche muy emocionante porque es la presentación a prensa y ya estrenamos el lunes, entonces la verdad estoy muy emocionado. Oye, platícanos de tu persona.
El Crisóforo es uno de los peones de la hacienda La Esperanza, ha vivido toda su vida ahí en La Esperanza, es mejor amigo de Santos, y de pronto cuando llega María Teresa, pues llega a poner el mundo de La Esperanza de cabeza, y pues nada, se van a ver inmiscuidos ahí en diferentes tipos de situaciones, y también Crisóforo está buscando el amor, ¿no? Es algo que todavía no ha encontrado y que pues poco a poco lo va a ir descubriendo, pues al darse cuenta que no tiene que ser como Santos, sino que tiene que pues ser él mismo. Gracias, muy bien, buenas noches, bienvenido. Gracias, Olga, platícanos de su personaje y de este proyecto. Pues bueno, es un proyecto hermoso, ya ustedes lo vieron el corto, vieron todo. Mi personaje se llama Remedios, no es precisamente la curandera, sino más bien como que la que está al pendiente de todo el pueblo, sabe muchos secretos, es casi la mamá de Santos, del protagonista, y pues no sé, todavía no acabo de grabar. No, está hermoso todo el reparto, bueno, pues ve esta mujer hermosísima, y todos los que estuvimos ahí que nos viste, es un reparto muy lindo, con muy buenos actores, riquísimo. Contento, la verdad es que le saludo mucho al público de personas y es una novela que es un reparto multiestelar, es una producción como vieron espectacular, en donde vemos paisajes mexicanos, no sabemos bien dónde es, pero que vemos un México hermoso, campirano, con un reparto multiestelar, con mujeres hermosas, con chicos muy apuestos y que la verdad con actores de primera línea. Creo que el reparto estuvo muy bien seleccionado por el señor José Alberto Castro, se pulió, la verdad es que se pulió, pero siempre se pulen sus producciones porque es la tercera vez que estoy con él y siempre tiene actores de primera línea. Y no es porque yo estuviera ahí, porque yo quisiera estar en todas las producciones de él, nomás llevo tres novelas con él, pero es un productor encantador. Y todo su equipo de producción con una sonrisa en la boca, todos amables, no hay ningún conflicto, no pasa nada, sino que hacemos nuestro trabajo con amor y de verdad que estamos muy felices todos de poder hacer esta telenovela Tierra de Esperanza, que empieza, ya saben, el lunes 12 de junio a las 9:30 de la noche por Las Estrellas. Es que yo siempre que yo quería montarme al caballo y no me han dado chance de montarme al caballo hasta la fecha, o sea, porque el personaje le pasa de todo, pero no sé, supuestamente es un hacendado. Yo dije, me voy a subir al caballo porque me encanta montar. No me he subido. No me han dado chance de subirme un caballo, cuando menos. El personaje es el presidente municipal, una gente muy dominante, que tiene negocios turbios. Está caro de la novela. Para todos mis amigos de la revista Personas, están invitados a ver Tierra de Esperanza a partir del 12 de junio por el canal de Las Estrellas a las 9:30 de la noche. Oigan, los quiero invitar, no se pierdan Tierra de Esperanza este lunes a las 9:30 por Las Estrellas. Bueno, a todos los seguidores de la revista Personas, muchísimas gracias, los quiero mucho y los invito a que no se pierdan el estreno el lunes 12 de junio a las 9:30 de la noche por Televisa Las Estrellas. Por favor, yo soy Caro Miranda y a toda la revista de Personas, por favor no se pierdan Tierra de Esperanza, 9:30 de la noche a partir del 12 de junio por Las Estrellas. Que Dios los bendiga mucho y espero que la disfruten.